Cuando era joven, durante un tiempo tuve acceso a un mundo escondido, un mundo de crimen, misterio y locura. Mi compañero y mentor fue el Dr. Joseph Bell. Esta fue la inspiración para mis libros, pero hubo mucho más que jamás pude contar. La habitación del crimen. Misterios del verdadero Sherlock Holmes. Los ojos del paciente. Hoy ha llegado puntual. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? ¡Ya! ¡Qué alegría verte! No sabía si te encontraría. Ya lo ves, aquí estoy. Es lo menos que puedo hacer. ¡Doyle! ¡Cornabay! Es maravilloso verte, amigo. Parece que hayan pasado años desde la universidad. Sí. Vamos, dame eso. A ver, dime, ¿cuánto vale este imán? ¿Una libra? Más bien 1.000.000 de libras. Y aún sería barato según el país que lo compre. Podría dirigirme a Suiza mañana y decirles: no tenéis litoral ni tenéis puerto, pero si me dais un barco y le ponéis vuestra bandera, os daré todos los océanos. Puedes reírte, pero esta es la base de mi protector de barcos magnético. Y voy a llevárselo al ministro de la Marina muy pronto. Pero tú eres médico, no ingeniero. Soy lo que quiero ser. Vamos a mejorar esta ciudad, Doyle. Que se preparen los mal llamados médicos. Seguro. Si ahora pueden untarse mantequilla en el pan cuando nos pongamos a trabajar juntos, se lo tendrán que comer seco. Tu placa estará aquí. Doctor Navay. Aquí está mi interino, un pobre de cuarto grado de Bats que pasa demasiado tiempo en la mesa de juego. Baines, este es el doctor Doyle. Se unirá encantado al equipo. Encantado de conocerle. Apostaría que son 140, señor. Y el establo también está lleno. E incluso la cochera. Siento que hoy no tengamos pacientes para ti, Doyle. ¿Promete que la consulta será gratuita, doctor? Bueno, bueno, uno detrás de otro, por favor. Oh, ¡qué ambiente! Oh, ¿no podéis abrir las ventanas? ¡Qué falta de sentido común! Ni uno es capaz de abrir las ventanas para no morir asfixiado. Es que la ventana está atrancada, señor. Amigo, nunca llegarás a ningún sitio si no se te ocurre cómo abrir una ventana sin moverla. ¿Qué hace? ¿Ves? Dejad paso. Sí, pase, pase. Siento darte la más pequeña, amigo. La he usado para mi equipo deportivo. Pero te servirá por ahora. Como cirujano que eres, de momento no debes esperar muchos casos. Receto mis propias medicinas. Sobre todo mi tónico sanguíneo. Con lo que ganamos bastante dinero. Si esto va rápido. Dos reglas respecto a los pacientes. Hazlos pasar pronto y contrólalos. Sí. Ya basta de ese guirigay ahí afuera. Vivir en un gallinero sería lo mismo. Formad una fila ordenada y comenzaré las consultas de inmediato. Hagamos lo que pide. Mal educado. Tomemos el desayuno. Te trato. Debo enseñarte cómo funciona mi protector de barcos. Ven, tenemos tiempo. Oiga, Eti. Pondré el imán sobre su cofia y dispararé 6 veces hacia su cara. El imán atraerá a las balas. ¿Le parece bien, Eti? Sí, señor, claro. No, no, no. Los pacientes esperan. De acuerdo. Pero no era peligroso. Vamos, apóyese. Estuvo en las campañas, señor. Le clavaron una bayoneta en el cuello. ¿Las campañas de los Boers? Sí. Le noto muy débil. No he comido nada ni ayer ni hoy, señor. Ahorraba para la medicina del doctor, para el tónico. Debe beber menos té. Sufre una intoxicación debido a ello. Tome 2 dosis de esta medicina mía. Use su dinero para comprar sopa, pan y un poco de carne. Lo necesita más que cualquier tónico. Si al final de la semana le queda algo de su paga, vuelva. Pero lo primero es comer. Gracias, doctor. Doctor Doyle. Doctor Doyle. Gracias. Muchas gracias. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Si lo que pretendes es ahuyentarme los pacientes, aquí nos separamos. Torna, ya te cómo conseguimos el dinero. ¿No has visto a Eti? La verdad es que no he notado. Las recetas son la piedra angular de las consultas. ¿Cuál es la ventaja de la consulta gratis si siempre recetas medicinas con un precio exorbitante? Eso lo deciden ellos, ¿verdad?
Espero que no seas uno de esos médicos con un exceso de moral, Doyle. Si trabajas conmigo, debes enviar los escrúpulos al diablo. Hola, señora Blight. Encantada de verle. Señorita Grace. Doctor Thornabine. Señorita Grace anuló su última visita. Lo siento, doctor. Iré lo antes posible. Excelente. Se lo aconsejo. A sus pies. ¿Dónde están hoy los pacientes? Una tarde a la semana es consulta de pago, así que hoy tenemos pocos. Oh, casi me olvido. Tiene una paciente a las 3. Pidió especialmente por usted. Ah. Durante la noche es cuando las extrañas anomalías de Londres están más a la vista. ¿El derecho? Mientras el sonido de la vida se desvanece y las tiendas se oscurecen. Gracias. Está muy bien. No veo nada anómalo orgánicamente. Podría hacerle una retinoscopia. Le pasa a menudo, ¿verdad? Sí, de repente se me nubla la vista. ¿Cada cuánto? Algunas veces se va, pero siempre vuelve. Especialmente en esta época del año. No quería molestar más al doctor Thornabine, pero me preocupa bastante. ¿Vive con su familia? Con mis tíos. Mis padres murieron. Lo lamento. Fue hace años. Sé que eso cambia muy poco las cosas. Sí. Bien. ¿Hay algo más que le preocupe? Una estupidez. Un camino. Me provoca pesadillas. ¿Un camino? Paso por él en bicicleta para ir a la rectoría donde vivo con mis tíos. ¿Ha visto algo en ese camino? Primero pensé que era mi imaginación, pero lo cierto es que veo una silueta, un ciclista. Me persigue, doctor. ¿Le ve de cerca? Nunca. A cierta distancia, aunque parezca una idiotez, diría que no tiene cara. Si me paro, desaparece. Cuando estoy acompañada, no me sigue. Ya veo. Sé lo que está pensando. No. Me alegra que me lo haya contado. Soy médico, pero consideraría un privilegio que me dejara echar una mirada a este pequeño misterio. Se lo agradecería mucho. Solo quiero que alguien con sentido común arroje un poco de luz. Y yo que me preste una bicicleta. ¿Le ha podido ver? No he visto a nadie. ¿Qué cree, doctor? ¿Que soy una mentirosa o que estoy loca? No creo nada de eso. Solo he dicho que yo no le he visto. ¿Y usted? ¿Y si le dijera que estuvo cerca de mí todo el tiempo? Lo cierto es que no giré la cabeza. No podemos estar seguros de nada todavía, ni siquiera si tiene relación con sus ojos. Puede que solo me viese a mí. Sí, yo también lo he pensado. Pero le agradezco que lo haya dicho. Solo quiero que me crean. ¡Heather! Debo irme. Doctor Doyle, gracias por su ayuda, aunque todo siga igual. No lo olvidaré. Mi querido Bell, tras 3 semanas ligeramente difíciles, me encantó recibir su carta. Me temo que mi vida aquí no tiene el misterio y las rarezas que tanto le divierten, aunque le contaré lo que hay para que se entretenga. Comienzo con un caso trivial y sospecho que fácilmente explicable, que me llegó ayer mediante la señorita Heather Grace.
No solo creo que es una violación de la etiqueta, sino también de la hospitalidad. Y peor aún, de la amistad. ¿Violación? Te traigo aquí, Doyle. Te confío una de mis consultas en mi casa e incluso te muestro mi protector de barcos. A cambio te quejas de mi ética, llevas tu trabajo como si fuese un centro de caridad y ahora me robas los pacientes. ¿Robar? ¿Por qué diablos atiendes los problemas de locura de la señorita Heather? ¿Es que vuelves a jugar a detectives como solías hacer en la universidad? Solo la ayudé en un asunto que tú te niegas a... Ahora dice que quiere tenerte como médico de cabecera en exclusiva. Siempre ha sido una mentirosa y una fresca. Incluso he estado internada. Tornavine. Sé que esta consulta se nutre de la explotación y la avaricia, pero no sabía que también atacaba y deshonraba a sus pacientes. Y ahora cuestionas mi honor. Pelearé tres asaltos contigo aquí y ahora. No, no. Esto es una payasada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora te niegas a luchar? De acuerdo, que así sea. Pero no me quedaré sentado tranquilamente mientras tú envías esta consulta al diablo. Pues bien, aquí y ahora se acaba nuestra relación. Y con el tiempo ya veremos quién es mejor médico. Descubriremos cómo te arreglas con tus débiles tácticas muy pronto, amigo. Seguí un trecho y de pronto desapareció. Ahora puedo decirle que no está en su imaginación ni es un síntoma de su posible enfermedad. Estaba allí, como usted lo describió, difícil de distinguir, pero muy real. Es un descanso saber que no estoy loca. Créame, doctor Doyle, me considero una mujer moderna. Pronto tendré mi herencia y mi independencia, y es horrible dudar de uno mismo. ¿Quién puede ser? No lo sé. Por lo menos no intenta acercarse a usted. ¿Está segura de que no le conoce? Sí. Pero es cierto que me recuerda a una persona. ¿Alguien a quien conoce? Alguien que ha muerto. No quisiera hablar de ello. Todos tenemos cosas que preferimos no recordar. Y no podemos olvidar. Sí. Todavía tengo pesadillas que... ¿No hay nadie en quien pueda confiar? Supongo que en el señor Greenwell. ¿El señor Greenwell? Es el maestro del pueblo. Desea que me case con él. ¿Y usted ha aceptado? No, le dije que quería pensarlo. Estuve comprometida antes con alguien que me pidió que le liberara de su compromiso. Así que soy cautelosa. Doctor Doyle, cuando nos conocimos, le dije que había perdido a mis padres. Usted parecía, discúlpeme por ser tan directa, que hablara por experiencia. ¿Viven sus padres? Sí, viven.
Pero alguien... como usted, nunca hablo de ello. Una mujer a quien yo quería mucho murió. Lo sabía. Por eso puedo hablar con usted incluso de mis peores pesadillas. Mejor manera de recibir un huésped en tu casa, Doyle. Doctor, lamento haberte privado de oxígeno, pero esa es un arma bastante peligrosa. Un Sheffield del 81, ¿verdad? Me alegro de verle. Cuando llegué de Edimburgo me dirigí a la dirección que me diste en tu carta y descubrí que había sido desalojado. Pero había otro viejo alumno mío, Tornabine, y me pidió que probara su aparato para la protección magnética de los barcos. Que, por cierto, no funciona. La fuerza del arma al disparar, incluso con balas de acero, es muy superior a la del imán. Has perdido 5 kilos desde la última vez que nos vimos. Me siento como si no hubiese comido durante semanas. Me ha salvado la vida. Tu lista de pacientes no progresa tan rápido como esperabas, ¿verdad? Casi no existe. Y si no mejora en un mes, dejará de existir del todo. Yo diría que menos de un mes. ¿Menos? Tornabine dice que te buscan por delitos graves, culpable de robo, fraude y daños materiales. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Creo que robarle una gran cantidad de dinero. Bueno, lo descubriremos pronto. Uy, esta tarta está buenísima. ¿Qué tal, doctor Bell? Muy bien, gracias. Hola, Bell. Disculpe. Doctor Bell, encantado de volverle a ver. ¿Probó mi protector de nada? Sí, con resultados muy satisfactorios. Excelente. Recuerdo que una vez me dijo que yo había llegado más lejos que nadie en su clase. Ciertamente, en un aspecto tu desarrollo fue notable. Ahora quizá quieras enseñarnos la escena del robo otra vez. Muy bien. Había 50 monedas de plata en esa caja que, como puede ver, está destrozada. Por suerte, el resto del dinero estaba camino del banco. Fue cerca de la hora en que Doyle vino a buscar algunas de sus cosas. Sé que necesita dinero porque no tiene pacientes. No es sorprendente si vas diciendo que soy un ladrón. ¿Y tú dónde estabas cuando él volvió? En mi estudio, trabajando en mi invento. Bien, eso es concluyente. Ya que... generalmente es cierto que los delitos más notables presentan la solución más fácil. ¿Entonces puede demostrar quién fue? Pues claro. Observa. ¿Qué ha sido eso? Esta pistola fue el medio para entrar. Por supuesto, sacaste la bala. Pero antes, mientras lo observaba, vi que habían varios fragmentos de acero incrustados en su superficie. Mira, solo tú tenías acceso a esta pistola antes de prestármela. Y las balas de acero son las que utilizas en tu absurdo e ineficaz invento. Así que si quieres evitar una denuncia por difamación, te sugiero que le des a Doyle su dinero y le pagues a tu ayudante Baines. ¡Qué desfachatez! Y pensar que confiaba en ese hombre... Pero usted dijo que era notable. Por su enorme autoestima, si sus habilidades médicas hubiesen ido a la par, se habría convertido en una eminencia. El doctor Fraser me dijo que hablaría de ti y de tu consulta. Puede que tu suerte esté cambiando, Doyle.
Buenos días. Soy el doctor Doyle. Buenos días. Adelante, señor. Gracias. Tres pacientes, doctor. Ahora puedo permitirme invitarle a cenar antes de que... vuelva a casa. Pensé que no te importaría que me apropiara de un rinconcito aquí arriba. Ajá. ¿Está escribiendo algo acerca de Thornavine? No merece la pena molestarse en escribir algo acerca de la tontería de Thornavine. No, otro asunto me trajo al sur. Estaba en tu carta. ¿Qué asunto? El de Heather Grace y el ciclista solitario. Le agradezco mucho su intervención, doctor, y aún más que me haya traído pacientes. No quisiera verle decepcionado, pero este ciclista es seguramente un perseguidor tímido. Además, he hecho mi propia investigación. Y seguro que muy bien, pero las conclusiones que haya sacado son erróneas. El misterio es tan extraño y perturbador como trivial el asunto de Thornavine. Llamemos a un carruaje. El joven Baines nos echará una mano. Ya es hora de explorar el terreno. Sin embargo, le vi perfectamente y seguí al pie de la letra sus preceptos, investigación, observación y conclusión. ¿Qué puede haber de erróneo? Prácticamente todo. Tu escondite no era el adecuado. Detrás de ese árbol hubieses visto al ciclista con claridad. Así puedes decir menos de él que tu testigo. Pero yo le vi. Viste una silueta difusa. Todo lo que ganaste con ello es saber que su historia es cierta. Y eso no lo dudé ni un segundo. Aquí hay huellas. ¿Sí? De ruedas. Muy bien, Baines. Te convertiremos en todo un detective. Tengo tiempo antes de volver a Bath. Me mantendrá alejado de mis acreedores y, gracias a usted, Thornavine me ha pagado. Me alegro. Pero sabe que sospecho de él. Le vi espiando a la señorita Grace. Y debido a ella discutimos. Las huellas no conducen a ningún sitio. Hay algo macabro en este lugar, ¿verdad? ¿Es porque aquí ahorcaban a los salteadores de caminos o por otra cosa? Yo puedo decirte quién creía la joven dama que la seguía. Su nombre era Ian Colley. ¿Está muerto? Sí. Fue colgado por el asesinato de los padres de la señorita Grace en Abbey Mill, uno de los crímenes más horribles de la década de 1870. Tu paciente tuvo suerte de escapar con vida. Ese hombre había matado al menos 4 veces. Estoy en el pasillo. Tengo los pies heridos porque en el suelo hay piedras afiladas como cuchillos. Miro atrás y veo que me sigue. ¿Siempre es la figura que la sigue desde su antigua casa? Sí. Dice que volverá a buscarme. ¿Y así desde que perdió a su familia? Debe haberle supuesto un gran tormento. Es la primera persona a quien se lo digo. ¿Lo que le he contado no le sorprende? Oh, no. A un médico no debe sorprenderle. ¿Por qué? ¿Hay algo más? Una tontería. Su amigo, el doctor Bell, ¿le ayudará en el asunto del ciclista? Sí. Y también quiere que le diga que su fantasma es de carne y hueso. No es Ian Codley. Es extraño oír a alguien pronunciar su nombre. Claro que nadie lo hace ahora. Lo entiendo, pero está muerto. Sí. Si supiera las veces que me lo he repetido. Está muerto. Le vieron colgado. Le juro que no es él. Está en su tumba. Dios quiera que esté en paz. Así que aquí es donde vivió su familia y donde tuvieron lugar los asesinatos, Abbey Mill. Es la escena de un crimen que hace tiempo que quería visitar. Creo que ahora es una escuela. Estará cerrada por vacaciones. Yo no escogería venir aquí. Vamos, Doyle, ¿no tenías Tony Hurst una desolación similar? ¿Qué le pasó a la familia? Siguió al pie de la letra la estructura de los asesinatos de Colley. Mató a sangre fría a una madre y a su hija en Middlesex y le robó el dinero. Vivía realquilado y le hablaron sobre la rica familia Grace. Eran la presa perfecta. Tenían dinero, estaban aislados y también tenían una hija atractiva. Dios mío. Sí,
siempre conseguía introducirse en la vida de sus víctimas. Cultivaba su amistad y lograba su confianza. Era muy atractivo y tenía bastante encanto. Mira, lo saqué de los archivos policiales. Estaba equivocado respecto a las vacaciones. Dios no lo permita. Así que Colby se convirtió en un amigo. ¿Y entonces? Parece que cada vez estaba más frustrado porque no encontraba el lugar donde el padre guardaba el dinero. Y al final su comportamiento fue horrible. Una noche, un trabajador oyó gritos desde fuera. Mató a la madre en estas escaleras. La señorita Grace fue herida, pero logró escapar ocultándose entre los árboles. Su estado era lamentable, muy turbada, con los pies llagados. Le arrestaron en una posada a unas millas de aquí y confesó enseguida. Para empeorar las cosas, incluso escribió cartas desde su celda mostrando su satisfacción, orgulloso de lo que había hecho. ¿Y el padre? Si la memoria no me falla, le encontraron aquí, en el pasillo. Tenía el cráneo destrozado. Fue golpeado hasta la muerte. ¿Caballeros? No queríamos interrumpir. Creía que la escuela estaba de vacaciones. Lo está. Sentaos. Estos chicos tienen que viajar más lejos. Salen mañana al amanecer. A partir de ese momento, la escuela quedará desierta. Es un lugar precioso, ¿verdad, doctor Doyle? Sí, sé quién es usted. He pasado frente a su casa muchas veces. Yo soy el doctor Bell. Guy Greenwell. Espero ser el prometido de la señorita Grace muy pronto. ¿No le han hablado de mí? Salgamos al jardín. Gracias. Es un sitio maravilloso a pesar de la tragedia. ¿No esperará que la señorita Grace vuelva a vivir aquí? Aún es propiedad de su familia, pero no, nunca le pediría eso. Enseño por placer, no para ganarme la vida. Incluso en vacaciones me gusta enseñar. Mi casa está en el valle. ¿Cerca de la de sus tíos? Pues sí. Aunque su tío está a favor de nuestra unión, para ser sincero, no quiero presionarla. Sé lo mucho que sufrió cuando murieron sus padres. Y como deben saber, estuvo prometida antes. Un militar, creo. La dejó por otra. Fue una vergüenza. En cuanto a mí, sé que la magnitud de su herencia puede parecer un motivo. ¿Lo es? Me gustaría darle la respuesta al doctor Doyle. Los sentimientos de la señorita Grace hacia mí se han enfriado desde que le conoció, señor. Ello le hará suponer que le desprecio, pues se equivoca. Ella tiene un gusto extraordinario. Por eso usted me agrada. Creo que toda mujer debe tener el derecho a decidir por sí misma. Y tengo la esperanza de que se decida por mí muy pronto. ¿He respondido a su pregunta? Admirablemente. Los sentimientos son bellos, pero por mi amarga experiencia sé que un hombre puede decir una cosa y hacer otra. Entonces solo le pido que me juzgue por su experiencia. Estoy encantado de que vele por la seguridad de la señorita Grace. Dicen que alguien la está persiguiendo. Es horrible sabiendo lo que pasó. Alguien procedente del otro mundo, si cree en esas cosas. Mi propiedad limita con el bosque, pero no he visto nada. Es nuestro carruaje. ¿Y no tiene idea de quién puede estar interesado en sus movimientos? No, y no puedo imaginar que alguien quiera hacerle daño. Me tranquiliza saber que todos estamos dispuestos a evitarlo. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. No confío en él. Realmente nuestras actividades parecen preocuparle, así que debemos acelerarlas al máximo. Mañana, Doyle, deberás regresar a tu puesto de observación. Esta vez, espero que obtengas mejores resultados.
Gracias. El doctor Doyle me ha dicho que es usted investigador. Soy médico y cirujano, pero como usamos métodos de observación y deducción para hacer un diagnóstico, puede considerarme un investigador. Por lo tanto, puede sincerarse. El doctor Doyle y yo trabajamos juntos en su problema. Creo que faltan semanas para su cumpleaños y, por tanto, heredar. ¿No es así? Es cierto. ¿Y cómo se siente acerca de las atenciones del señor Greenwell? Él y mi tío son buenos amigos, así que mi tío está a favor de la unión. Se preocupa mucho por mi bienestar, doctor Bell. Por supuesto. Usted estuvo prometida con anterioridad, ¿verdad? Sí. Con un capitán de navío. Me dijo que no quería volver a verme. Está en Natal. Natal, en el este de Sudáfrica. ¿Y no ha vuelto a saber nada del capitán? El capitán Horler. Horler. No. Y tampoco lo espero. ¿Se le ocurre a alguien que pueda albergar algún tipo de resentimiento contra usted? No. Bueno, el interés del doctor Tornabay no fue bien recibido. Ya veo. ¿Pero no ha reconocido a esa persona en ninguna ocasión? ¿Se ha acercado a algo más? Nunca. Bueno, hubo... ¿Sí? No lo mencionaré porque no lleva a ninguna parte. Le agradecería que me lo contara todo, ya que me tomo este asunto muy en serio. Pues fue una noche en ese mismo camino. Hacía mucho viento y me dije que no tendría miedo. Pero empecé a asustarme mucho. Estaba segura de que estaba casi encima de mí. Y era como mi pesadilla en la que corro. Siempre corro y mis pies están llenos de cortes y sangran y a veces me caigo. ¿Y se cayó en esa ocasión? Sí. Perdí el paso y resbalé a un lado del camino. Estaba tan segura de que me había alcanzado. Cerré los ojos y esperé a sentir su mano tocándome. Pero oí algo, un susurro. Abrí los ojos y no había nadie. Debió ser mi imaginación. Es lo que me digo a mí misma, debió ser. Hola. Hola. Demos gracias a la providencia por los arbustos o te habrías roto el cuello. Creo que estaremos de acuerdo en que el caso es serio. Nada en absoluto. Quienquiera que fuera se ha ido. Gracias, inspector. Le presento al doctor Doyle y al señor Baines. Caballeros, el inspector Ward. Lamento lo que le ha ocurrido, señor. Pero estoy seguro que el doctor Bell llegará hasta el fondo del asunto. Telegrafié pidiendo referencias cuando llegó aquí. Quedé impresionado. Agradeceré cualquier ayuda que nos pueda brindar. Gracias. Como sabe, mi ayuda debe ser confidencial. Por supuesto, caballeros. Inspector, quisiera comentar. Antes de irnos, Doyle, ¿puedo pedirte que te atrevas con esa casa una vez más, acompañado de un par de robustos policías y una lámpara?
¿Qué te llevó a la ventana? Un trozo de tela negra, quizás un pañuelo. ¿Qué? Se agitaba ahí, haciendo un ruido como un murciélago volando. Lo oí. Y era la misma ventana en la que vi la figura desde abajo. No han encontrado ninguna tela negra. Se la debe haber llevado. Estaba ahí, me adelanté para mirar y se abalanzó sobre mí. Ah, sí, hay algunas fibras de tela negra en el marco. Ábremelo. Seguro que fue Tornabain. Tiene una capa negra y ha estado fuera todo el día. Mañana iremos a visitar a los tutores de la joven dama. Señor, puedo vigilar el camino. Me encantaría tener la oportunidad de probar mi teoría. Muy bien, Baines. Me alegrará que lo haga. Pero ya sabe lo que le ha pasado a Doyle. Bajo ninguna circunstancia lo oye, bajo ninguna circunstancia entre en el bosque. Soy la tía de Heather, caballeros, la hermana de su pobre madre. Tengo la esperanza de que se case con Wee Greenwell tan pronto como sea posible y que esta estupidez termine. ¿Estupidez? La pobre muchacha sueña demasiado y mi marido tiene muy poca paciencia, ¿saben? Estuvo prometida con anterioridad al capitán Horler, quien la trató vergonzosamente. Si quieren esperar aquí... Interesantes compañeros. Para algunos. Una tarántula. ¿Cuánto tiempo sin verte, amiga? ¿Quién de ustedes es Doyle? Yo. Mi sobrina no está. Celebro que haya venido. Quería hablar con usted. Creo que tiene planes para ella. Debe cesar todo contacto con mi sobrina inmediatamente. Ella puede decidir por sí misma. ¿Olvida que soy su médico? Lo que hace que la inmoralidad sea aún más grave. Puedo responder por mi colega, señor Blight. Estamos aquí por un asunto importante. ¿Quién es usted? El doctor Joseph Bell de la Universidad de Edimburgo. ¿El doctor Bell? ¿El gran cirujano que escribió un tratado sobre la adaptación focal del ojo? El mismo. ¿Por qué no lo dijo, doctor Bell? Estudié botánica y zoología en Londres hasta que me retiré aquí a supervisar mi propia colección. ¿La ha visto? Oh, sí. La tarántula me ha fascinado. Naturalmente. Un pequeño ejemplar asesino. No tiene veneno. Extraje el veneno, es uno de mis pasatiempos. Soy un aficionado, un mero coleccionista de conchas en la costa del océano de la ciencia. Usted más que nadie lo entenderá. Vaya, su desarrollo frontal es tan pronunciado que un molde de su cráneo sería un adorno para cualquier museo como este. Gracias, pero no estoy preparado para adornarlo. Señor Blight, estamos convencidos de que su sobrina está en peligro. Hay alguien que la persigue. Mi sobrina tiene dos grandes defectos, doctor Bell. Es terriblemente imaginativa y muy pronto será rica, muy rica. Esto último hace que los hombres la persigan y se peleen por ella, mientras que lo primero conlleva incluso más amenazas. Deben pensar dos veces cualquier cosa que les diga. Intento, por su bien, mantener la supervisión de su herencia y estoy emprendiendo acciones legales para ello. Una afección nerviosa la hace incapaz de tener dinero. Imagino que su interés por ella es debido a la ayuda financiera que espera obtener para su colección. No lo tomaré como un insulto. Mi mujer tiene sus propios recursos. Y cuando mi sobrina se case con el señor Greenwell, le cederé todo el dinero, ya que ella está fuera de peligro y en las manos adecuadas, así que me temo que su misión no tiene sentido. Oh, veo que tiene una capa para cuando sale a pasear, señor Blight. La capucha debe ser de mucha utilidad. Recojo insectos a todas horas y en todos los ambientes. Hay un buen nido de víboras en el bosque muy cerca de la casa. Me gusta sacarles la piel en vivo y exprimir su veneno. Soy un experto. ¿Le gustaría comprobarlo? ¡Qué hombre! ¿Ha visto las capas? Tiene un buen motivo para asustarla, pero en sí mismas las capas no prueban nada.
doctor Doyle, yo... ¿Ha caminado? He pensado mucho sobre lo que hablamos la última vez. Recordarlo todo. Quizás sea lo mejor no olvidarlo, sino enfrentarme a ello. Para que las cosas malas no pasen. Eso creo yo. Doctor Doyle, confío en usted. Sí, hay áreas de sombra que me parecen poco comunes. Y manchas más oscuras, pero creo que son más pequeñas. ¿Y las suyas? Creo que veo conciencia y fe en ellas. A veces las siento bastante a ambas. Me criaron como católico. Creo en algo, pero no siempre encuentro claridad en ello. Sí. Me gustaría encontrar esa claridad en mí misma. Cuando mis padres murieron, yo era joven y me preguntaba si alguna vez lo superaría. Si encontraría el amor. Hubo un amor. Un amor. ¿El capitán Horner? Y cuando se acabó y me abandonó, pensé que nada me llenaría otra vez. Nunca. Jamás volvería a encontrar a otro. Sé cómo se siente. ¿Lo sabe? ¿Cree que es posible continuar? ¿Dejar el pasado? Las heridas pueden sanar. Me gustaría poder decirle cómo fue. Me gustaría... ¿Me contará usted lo suyo? Fue hace mucho tiempo. Eso no cambia nada, como usted mismo ha dicho. Hay poco que contar. Estaba prometido y me iba a casar. Ella murió. Bell falló. Fue un bárbaro asesinato y sin ningún sentido. Incluso ahora espero que algún día haya justicia. Piensa en ello una y otra vez. ¿Qué debería haber hecho? ¿Tomé alguna decisión errónea a la que debí resistirme? ¿Fui cobarde? Eso pienso. Estaba segura. Lo supe desde el momento de nuestra primera entrevista. Casi como si pudiera leer sus pensamientos. Se ha hecho tarde. Es mi último paciente. Si me espera, la acompañaré a casa. Así que no quería ser médico. No, soldado. Crecí con los relatos de mi tío, que condujo la brigada escocesa en Waterloo. Su madre estuvo acertada guiándole. Pero no siempre es así. Me siento ahogada cuando toman decisiones en mi lugar. Sinceramente, a menudo la boda propuesta por mi familia me parece una prisión. ¿Por qué acepta? Porque a veces parece lo correcto. Ya conoce usted mis temores. La he aconsejado contra ellos. Me alegro de haberle conocido. Me gusta caminar junto al mar en momentos como este. Quizás algún día. Nada me gustaría más que acompañarla. Pero sí. No, iba a decir que si nos convirtiésemos en íntimos... amigos, sería conveniente dejar de ser su médico. Sí. Y aunque sea un atrevimiento, creo que ahora es el momento. Señorita Grace, la estaba esperando. Debemos hablar sobre algo que espero entenderá. Señor Greenwell. Doctor Doyle, puede coger mi carruaje si quiere. Está en el otro lado.
No lo quiero. La señorita Grace me ha invitado a tomar el té. ¿No es ella quien debe decidir por sí misma? Por supuesto, ya se lo dije. Señorita Grace, su tío sabe que estoy aquí. Lo siento, doctor Dunn. Doctor, es muy temprano. No, no lo es. No es temprano en absoluto. Es tarde. ¿Estás preparado? ¿Preparado? Acabo de avisar al inspector Warner. Baines no volvió a su alojamiento ayer por la noche. No está muy lejos de aquella casa. Quizás buscó refugio ahí. Doyle. Dios mío. Dios mío. ¿Qué le han hecho? Hace bastante tiempo que está muerto. Pero está de pie. Solo porque la tierra le sostiene. La policía está en el camino. Puedes ir a buscarlos. Lleva peso en los pies. Y tiene las manos atadas. ¿Qué clase de asesino enterraría a su víctima viva y de pie, doctor Bell? El doctor Bell y el doctor Doyle. ¿Tornabain? Apunto a su corazón, doctor. Ese imán desviará la bala a la izquierda. Si no lo hace, serás arrestado por mi asesinato. Y quizá también por el de Bench. Sí, ya lo he oído. Tenía deudas de juego, como ya sabrán. No se mueva, si se acerca al imán, la bala le dará. Exacto. Y me matarás sin motivo. Baines dijo que espiabas a la señorita Grace. Te interesa mucho, ¿verdad? Quizás. No sabía que una mujer fuese tan directa. Por supuesto, sé que las mujeres me encuentran atractivo. Ha sido un engorro, aunque a veces bastante placentero. ¿No eras tú quien estaba interesado en ella? Como cualquier mujer, requería mis atenciones, por lo que tuve que rechazarla. Eres despreciable. No tienes ni un ápice de decencia. Y ahora la utilizas para encubrir tu propia lujuria. ¿Sabes lo furioso que te pusiste cuando quiso ser mi paciente? Oh, vamos. Te la puedes quedar. Ya sabemos lo que es. Aunque es Greenwell el enamorado de su dinero. ¿Y lo conseguirá?
¿Por qué dices eso? Se rumorea que la muerte de los padres de la señorita Grace le vino muy bien porque no le tenían en consideración. Quizás debería montar otro de mis dramas con la señorita Grace. El último fue bastante modesto, aunque igualmente sobresaliente, ¿no cree, doctor Bell? Pero le advierto que la próxima vez no se lo pondré tan fácil. Ahora tendrás que escucharme, amigo. Se trata de asuntos serios que tienen que ver con personas, no con juguetes. Cualquier drama con la señorita Grace y me ocuparé personalmente de que te prohíban ejercer la medicina para el resto de tus días en estas islas. No puedo respirar. ¿Ha quedado lo bastante claro, amigo? Por supuesto. Se han metido en aguas muy profundas. Me pregunto si saben cuán profundas. Esta es mi habitación. Me siento avergonzada. Estaba mejor, pero anoche tuve la misma pesadilla. Me persigue. Alguien encapuchado y ciego. Grité y por suerte mi tía me oyó. Me sentí mucho mejor con ella junto a mí. Solo quiero asegurarme de que todo está bien. No ha pasado nada malo, ¿verdad? Creemos que actualmente seguimos varias pistas. ¿Dónde está su medallón? Oh, sí, es muy extraño. Al levantarse había desaparecido. Lo llevaba a todas partes. Perteneció a su madre. ¿Se lo han robado en casa? Si no recuerdo mal, lo tenía mi joyero sobre la mesilla de noche, pero esta mañana había desaparecido. Oh, la canción que oímos cantar a los niños de la escuela. Señora Blight, ¿le importaría que uno de sus sirvientes hiciera compañía a la señorita Grace? Oh, no, pero yo misma dormiré con ella esta noche. Cerraré con llave puertas y ventanas, estaremos seguras. Me sentiré mejor. Perfecto. ¿Está su marido en casa? Pues la verdad no lo sé. Estaba embarcado en una de sus largas capturas de especímenes. No le he visto desde anoche. Bien, ¿podemos intentar encontrarle? Ah, sí. ¿Ha pasado algo malo? Con su permiso, señora, me gustaría hablar con la señorita acerca de sus síntomas. Enseguida estaré con ustedes. El doctor Bell parece preocupado. Esperaba que tras nuestra conversación usted podría confiar en mí. Si es que ha pasado algo malo. Doctor Bell, estuve fuera hasta muy tarde. No quería molestar a nadie, así que dormí aquí. ¿Mientras estuvo fuera, vio a alguien? Oh, sí. Estas hermosas criaturas, pero a nadie más. Un hombre fue asesinado en su bosque anoche. ¿En serio? Vivimos en una época de barbarie, ¿verdad? He visto que su otra capa no está. ¿Qué? No es mía, es del señor Greenwell. Ah, es así. Señor Blight, supongo que recuerda la noche de los asesinatos de Abby Mill. No es algo que se olvide. El caso tiene algunos puntos débiles. No me había dado cuenta de que esa noche usted y Wee Greenwell estaban aquí, reunidos. Así que compartieron coartada. Que no necesitábamos. Pero a ambos les fue bien. Usted ha cobrado los intereses de 8 años y ahora será Greenwell quien se beneficie de ellos. Eso es indignante, caballero. ¿Sugiere que la coartada era falsa? Pues debe saber que Coldy confesó. Sí, ya sé que confesó. Me lo dirá. Sí.
Un hombre que supongo no conoce fue asesinado en el bosque. ¡Oh, Dios mío! Es por mi culpa. No lo sabemos. Estoy maldita. Siempre volverá. No lo hará, se lo juro. Pensaba que dejaría atrás el pasado. Si me caso con el señor Greenwell, este horror desaparecerá. Eso me ha dicho. No le escuche. Le aseguro que mi sobrina no está en su sano juicio. Ya la recluimos una vez y quizá lo volvamos a hacer. Sí, seguro que lo haría antes de ver desaparecer su dinero. Pero un joven ha sido asesinado y pretendo averiguar quién ha sido. Debemos irnos, Doyle. Te digo que esa chica no está bien. No solo es tu paciente, sino también un testigo clave en nuestra investigación. Lo sé muy bien. Nada alterará mis sentimientos. Sí, eso es exactamente lo que me preocupa. Vamos. Es que no lo entiende. Greenwell la está aterrorizando. ¿Y cómo lo consigue? Pues haciéndole creer que Coldy ha vuelto del más allá. No podemos dejarla aquí. El lugar apesta a miedo. Si la llevas a la ciudad, la pondrás en un peligro aún mayor. Ella dijo que estaría en la feria con sus alumnos. Acepto que Greenwell esté involucrado, pero debemos determinar la naturaleza de su participación. Pero si él y Bly se confabulan, pueden incluso matarla. Ahí está. Caballeros, señor Greenwell, hay asuntos que queremos discutir con usted. Evidentemente. Hay un desgarro en su capa. ¿Cómo ha ocurrido? Me metí en un zarzal y... ¿De qué me acusan? De intentar intimidar a la señorita Grace. Es imposible, estoy enamorado de ella. Qué extraño es el amor que causa tanto miedo. No me gusta su tono, doctor Doyle. Ni que sea usted quien la consuele, prometiéndole cosas que no puede cumplir. ¿No es capaz de entender que como su cumpleaños se acerca, su tío no dejará que herede, a no ser que me acepte? ¿Y que incluso puede recluirla de nuevo? Aunque ella parezca interesada por usted, no es más que un capricho pasajero como el anterior. No dude que acabará casándose conmigo. Oiga, profesor. Un momento, Anderson. No es lugar para discutir. Ustedes no creen en lo sobrenatural. Yo puedo demostrarles que el mal anda suelto. Vengan a la casa esta noche. Sabrán por qué debo protegerla. Por Dios. Ben, ese hombre es culpable. Toda esa charla no ha sido más que un movimiento de evasión. Si siempre he dudado de su honestidad, ahora lo he visto claro. Se lo diré a ella. No te aconsejo que te involucres. Lo he decidido. La criada dijo que la encontraría aquí. Su tío está... No. Ha salido. No, no lo haga. No pretenda acercarse a mí. Lo lamento, pero he podido reflexionar. Lo entiendo. Pero le aseguro que he venido solo para ayudarle. Entonces hágalo. Salga inmediatamente. Soy cobarde. Ya sabrá que estuve en una residencia. Obviamente tendría que volver allí. No. No hay nada vergonzoso en ello después de lo que le pasó. No deje que le digan que está loca, no lo está. No. Me encantaría creerlo, pero... Heather. Oh, por fin te encuentro. Estaba preocupada. Doctor. Hola. Ya se iba. Por el bien de los dos, no intente ayudarme. ¿Ha sido fructífera tu visita a la señorita Grace? Debemos sacarla de esa casa.
Warner dijo que nos encontraríamos aquí. No hay cantos esta vez. No, no quiero dártelo. Pensaba que... no tienes derecho. Un amor. ¿Hola? Solo salí a buscarte más agua. ¿Estás conmocionado? ¿Qué ha pasado? Greenwell no sobrevivió. Su diario no dice nada, solo palabras sueltas. Logré que no te llevaran al hospital, ya que quería cuidarte yo mismo. Mientras, la policía estuvo recorriendo la escena del crimen como... una manada de elefantes. ¿Y Heather? No temas. Según me dijeron hace 2 horas, ella y su tía están perfectamente. Uno de los hombres de Warner vigiló la casa toda la noche. Pero también esta vez su tío había salido. Gracias. Mañana sí, podría... Sí, haremos nuevos planteamientos respecto a ella. ¿Qué pretendía mostrarnos Greenwell? Si pudiéramos saberlo. Tengo una lista de posadas cercanas a tu casa lo suficientemente seguras y aburridas. Espero que ella pueda soportar el tedio. ¡So! Doctor Bell. Buenos días. Doyle, me alegro de su mejoría. El asunto es horrible. Sí. Doyle cree que sería mejor llevar a la señorita Grace a la ciudad. Estaría más segura. ¿Ha encontrado algo importante? No lo entiendo. Envíe al sargento en su busca con las noticias. No debió encontrar. ¿Qué noticias? Es la bicicleta de la señorita Grace. No llegó a su destino. Ya no son necesarios aquí, señor. No hemos encontrado nada. Al amanecer seguiremos buscándola. ¿Y su tío? Le hemos interrogado. Parece preocupado. ¿Preocupado? ¿Qué esperaba? ¡Es un actor! Déjeme a solas con él. Disculpe, pero no puede hacerlo, señor. Pues yo no me muevo de aquí. Entonces, doctor, ¿hemos perdido? No lo sé. Quería traerla aquí, ¿recuerda? De haberlo hecho. Si su tío es el tutor, la hubiese sacado de cualquier posada donde estuviese. Ha vuelto a ocurrir, doctor. Hemos fallado otra vez. Aún no hemos fallado. Quizás hayamos cometido algunos errores. En todos los casos se cometen a menudo. Pero aún no hemos perdido. ¿Esa es su opinión? No, es un hecho. Tengo que investigar algo acerca del pobre Baines. ¿Has oído hablar de Mahuba Hill? ¿La masacre de los Boer? Sí. Estos días he tenido que contentarme con telegramas para poder cuidarte. Pero ahora que te has recuperado físicamente, debo continuar con la investigación con tu ayuda o sin tu ayuda.
De acuerdo. Si cree que servirá de algo. No hay que perder la esperanza. Ni en los peores momentos. Es muy triste. Si Horler no lo hubiese tratado tan mal, me habló de un gran amor. Esperaba superarlo. ¿Qué has dicho? Que habló de un amor. ¿Por qué? Claro, por supuesto. ¿Sabes que los amantes tallan sus iniciales en los árboles como promesa de amor? Sí. Mire. Esas iniciales son muy antiguas, no pueden tener nada que ver. Estoy de acuerdo, pero si sigues los recorridos de dos pensamientos, llegará un punto en que ambos se unen y que debería llevarte muy cerca de la verdad. Y ese punto está aquí, en este árbol. Te lo agradezco. Me has ayudado a entender este signo. Gracias a Dios que está aquí. Debo hablar con usted. Tiene que ayudarme, señor. La policía me ha interrogado durante horas y es usted quien los instiga. No paro de decirles que no sé qué le ha pasado a mi sobrina. Ya no quiero controlar su herencia. No me sorprende. En unos días ella hubiera recibido su dinero. Y si ha muerto, usted todavía tiene mucho que ganar. ¿Cree que deseo su muerte? Primero el pobre Guy y ahora ella. Es horrible. Señor Blight. Me alegra encontrarle aquí. Deseaba hablar con usted. Mahuba Hill. ¿Le dice algo ese nombre? ¿Cómo? Se suponía que era privado. Es un pobre desgraciado. Pero ha vuelto al extranjero. No, señor. Creo que el pobre desgraciado es parte de esto. Dígame, ¿cómo se conocieron? Residía cerca de casa. Estaba en la Marina Real en periodo de maniobras. ¿Y cuál era su especialidad? Oficial de municiones, creo. Por supuesto. Hemos estado perdiendo el tiempo. Puede ser demasiado tarde. ¿A qué se refiere? No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos la ayuda del inspector y el material de un geólogo. Un hacha y también una barrena. Dígales que guarden silencio inmediatamente. Podemos haberla perdido. Dígales que se callen, inspector. Callad. Sí, señor. ¿Qué le pasa ahora? Le he seguido fielmente, pero espero que no haya perdido la cabeza. No, antes la perderíamos nosotros. ¡Aquí, Doyle! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero estoy seguro! ¡Oh! ¡Sí, lo sabía! Ahora tenemos que encontrar la dirección. ¡Ahí! Ese montículo debe ser la entrada. ¡Sí! Si hay una puerta, no habremos cerrado. Tendremos que abrirla. Sí, ven, es de madera. ¿Pero cómo pudo bajar una bicicleta por ahí? No tuvo que hacerlo. Según mi información, este terreno es un laberinto de viejos túneles para guardar munición que él habría ayudado a excavar. Por supuesto, habrá otras entradas, pero podemos abrir esta. Tendremos que enviar a algunos de sus hombres ahí abajo con lámparas. Sospecho que conduce a la casa en ruinas que visitamos. Probablemente la entrada está bajo la escalera. Doyle y yo iremos allá. Willy, Stiller, venid. Heather. Dios mío, si llegamos tarde. Doctor. Ahí está. ¡No! ¡Doy! ¡No! ¡No!
¡Warner, que no escape! ¡No te muevas! ¡Ni lo intentes! ¡No tenemos, inspector! ¡Señor Dobby! Solo se ha desmayado. Debemos sacarla de aquí. ¡Venga! ¡Quieto! ¡Lleváoslo rápido! Mira los nudos, Doyle. Y la soga marinera, que fue lo primero que me indicó que había estado en la marina. Eso y los fragmentos de su bufanda de marino. Fue entonces cuando entendí todo el significado de Natal. Pero si la había abandonado, ¿por qué volvió a buscarla? Las iniciales en el árbol me dieron la respuesta. ¿De qué? No lo entiendo. ¿De qué se trata? ¿Está bien? Tenemos mucha suerte. La muchacha está ilesa. ¿Sabe quién es? Se llama Horler. Es un capitán de los marines que tomó parte en la heroica batalla de Majubahil en Natal, una provincia del este de África. Los Boer le quitaron la mitad de la cara y parte de la mente, por lo que parece. Pero su habilidad excavando no le abandonó y se volvió terriblemente celoso de la mujer que había dejado aquí. Llévenselo. Le estamos profundamente agradecidos, señor Bell. Me encontré con Horler en Londres después de la masacre de Majuba, pero no se lo dije a nadie. Esperaba que no volviese por aquí. Si yo tuviera su inteligencia, lo habría asociado con Sudáfrica. Las masacres de los Boer causaron expectación y aún pueden verse sus consecuencias. El entierro con pesos en los pies se aplicaba a los traidores durante esa campaña. Mis felicitaciones, Bell. Gracias, pero no las merezco. Vamos, si lo ha resuelto perfectamente, no hay duda de que mató a Baines y a Greenwell. Ninguna duda, los mató, y brutalmente. ¡Bell! Tengo buenas noticias. Ella... Bell, ¿qué hace a oscuras? Deje de comportarse así. Conozco su adicción al trabajo, pero el caso está cerrado. Han pasado 4 días y sigue sentado ahí. Quiero pedirte un favor. Por supuesto. ¿Quiere quedarse otro mes? Me encantaría. No, ya he abusado lo suficiente de tu hospitalidad. Volveré a Edimburgo en un par de días. ¿Entonces qué es? A veces lo que viene después de un caso me aburre, pero siempre quedan algunos cabos sueltos. He hablado con el tío de la señorita Grace, que parece un hombre bastante cuerdo dentro de su excentricidad. Está preocupado por todo lo que ella ha pasado. Ahora que ha heredado, quiere alejarse de aquí un tiempo. Espero poder visitarla. ¿Cuál es el favor? Bueno... Solo quiero que vuelvas conmigo al lugar donde murió Greenwell antes de que me vaya. El caso está resuelto. Oh, sí, y estoy muy satisfecho. Horler es el responsable, pero hay 1 o 2 puntos que debo aclarar. Muy bien. Aunque no sea un lugar que me apetezca visitar. ¿Qué está revisando? Cosas del archivo de Codley. Buenas noches, Doyle. Buenas noches. ¿No estaban de vacaciones? Me sorprende que esté abierto. Me puse en contacto con el dueño. Bueno, la nueva dueña. ¿Dónde está? Nos esperan. ¿Por qué se lo pidió? No viene muy a menudo. Le trae malos recuerdos. Doctor Bell, quería ir a verle para agradecerle personalmente todo lo que hizo por mí. Y con gran satisfacción. Pero según parece, me equivoqué en todos los aspectos. No veo qué más hubiera podido hacer. Pero supongo que la clave del éxito está en quien sabe aceptar la derrota. Como el caballero de su canción. Es muy triste, ¿verdad? Sangra. Sangra por otros.
Y creo que es en este mismo lugar, en esta habitación, donde esa canción tiene un significado especial para usted. Sí, la asocio con esta habitación. Belle, quiero ayudarle, pero ¿por qué traer de nuevo a la señorita Grace a esta casa? ¿No sería mejor que...? No, estoy bien aquí. Quiero oír lo que el doctor tenga que decirme, se lo debo. Gracias. He estado pensando en el capitán Horler y en el por qué volvió. Estaba prometida con él, ¿verdad? Y fue él quien rompió el compromiso. Fui una tonta. Porque todo tendría más sentido si fuese usted quien lo hubiese roto. ¿Qué? Y le hubiese roto el corazón como después los Boer le rompieron el cuerpo y la mente. Si la había rechazado, ¿por qué él estaba aquí? Solo cuando me di cuenta de que Horler no era el caballero de su canción y que fue usted quien le había rechazado a él, deduje que debía ser su ciclista. ¿Qué está diciendo? ¿Que fui yo quien le indujo a perseguirme? No, al principio estaba muy asustada. No sabía quién era y le daba miedo de que estuviera solo en su mente. Pero cuando descubrió que era Horler, se dio cuenta de que podía utilizarlo. Se ha vuelto loco. Creo que ha llevado su investigación de detective demasiado lejos y se le ha subido a la cabeza. Pero sé hacia dónde se dirige y quiero que lo deje. ¿Cómo puede haber tenido algo que ver en la muerte de Baines o en la de Greenwell? Durante la primera estaba en la cama con pesadillas. Durante la segunda, ella y su tía estaban vigiladas. Todo eso es cierto. No estaba presente físicamente. Pero aún así tiene algo que ver. ¡No! ¡Sí! Baines murió porque la había visto hablar con Horler. Lo lamentó, pero no hizo nada porque había encontrado la manera de escapar de Greenwell, que la estaba chantajeando para que se casara con él. Y al final, mucho me temo que jugó con los celos del capitán Horler con tanta habilidad como toca el piano. Esto no es justo, es cruel. ¿Y qué motivo podía tener? No hay ninguno. Ah, sí. El motivo. Lamentándolo mucho, te lo enseñaré. Ahí está. ¿Qué pasó en ese pasillo? Ese es su motivo. ¡Maldito sea! Fue usted. Usted destrozó el cráneo de su padre y apuñaló a su madre. No a Ian Conley. Eso no es cierto. Él confesó, Belle. Sí, porque sabía que ya estaba condenado. Lo perseguían por sus crímenes anteriores. Y se colgó por ella. Son presunciones ciegas y mentiras. Entonces podrá demostrarlo. ¿Abrirá su relicario? Es personal. Lo sé. Ya lo he visto. Ese símbolo es una promesa de amor. I y H. Ian y Heather entrelazados. Un amor. Él la quería profundamente, como tantos otros lo han hecho. Y cuando me di cuenta de eso, fui recuperando gradualmente las contradicciones del juicio. Siempre se mencionaban sus pies desnudos, sangrando. Una y otra vez me preguntaba por qué. ¿Dónde estaban sus zapatos? Se investigó el terreno durante días y no se encontraron. ¿Debieron ser enterrados o destruidos? Y los zapatos de Coldy no tenían restos de sangre. Incluso sus cartas desde la cárcel no eran recriminatorias. Si se leen bien, son cartas de amor veladas. Solo se refieren al orgullo que sentía al sacrificarse por ella. Pero aunque fuese cierto, el caso está cerrado. ¿Por qué continuar con él ahora? Porque su tío sospechaba de ella, igual que Greenwell. Ninguno de los dos quería volver a abrir el caso y tampoco había pruebas. Pero el asunto de la herencia era otro tema. Greenwell le robó el relicario para que lo viéramos. Según él, eso demostraría que estaba poseída. La habían recluido en una residencia y si no se casaba con él, volvería a ella. Entonces, cuando llegó el ciclista, vino como caído del cielo. Horler era una salida para ella. Un camino a la libertad. Igual que tú, Doyle. Igual que tú. Llega demasiado tarde. Lo sé. Ningún tribunal me escucharía. No hay manera de llevarla ante la justicia. Pero le diré algo.
Si no se digna pedir clemencia al jurado para Horler, arriesgaré mi carrera para descubrirla. No deseo hacerle daño, nunca lo deseé. Me horrorizaba lo que tuvo que soportar en África. Pero me di cuenta de que tenía poder sobre él. Y cuando estaba desesperada, provoqué su ataque sobre el señor Greenwell. Pero nunca deseé la muerte de su amigo. No siempre podía controlar a Horler. Ya le vieron cuando me rescataron. Seré feliz si logro que reciba clemencia. Si ese es el acuerdo, no hace falta decir nada más. ¿Decir nada más? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta casa? ¡Tan crueles eran! No, pero había poco amor. Era como una prisión. Pero yo le amaba. Nunca lo iban a permitir, nunca. Quería decírselo a usted. Lo intenté. ¿Ocurrió en esta habitación? ¿Usted y Codley? Sí. Nos encontraron esa noche. Ahí. Fue la noche más feliz de mi vida. Nunca había conocido tanta felicidad. Nunca. ¿Qué debía hacer? ¿Qué? Por eso la canción significa tanto. Él la cantó. Era mi caballero ensangrentado. Y vertió su sangre. Murió por mí. Y cuando todo acabó, logré decidir lo que quería. Había esperado mucho tiempo y ellos iban a detenerme. A tomar mi independencia, mi libertad, lo que conocemos como derechos. ¿Tienen idea de lo que significa llegar a perderlos? ¿Y sus ojos? Eso es verdad. Lo juro. Siempre se me ponen así. En esta época desde que murieron. Hola. A la derecha. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Primero esa. Mire cuánta gente. La quieren mucho. Estamos muy agradecidas, doctor. Ha dejado un regalo para usted, doctor Doyle. Algo que dice que ya no quiere. ¡Moco! ¿Y estas dos? He hablado con el inspector Warner. Horler será declarado demente y se librará de la horca. Sí, ya me lo dijeron. No le daré las gracias, aunque nuestro acuerdo sigue vigente. Cuando le dije que veía algo en usted, era verdad. Era mentira. No, no lo era. Casi todo lo que dije era cierto. Sabía que compartíamos algo. Y debe darse cuenta. Tenía 17 años. Lo que hice, por muy horrible que fuera, lo hice por amor. No va a decir nada. No volveré a confiar en usted. Enfréntese a algo. Lo hará una parte de usted. Y de mí. Acerca de lo que piensas, debe haber una manera. ¿De qué? De aplicar mi método tan eficazmente a las personas como a los detalles forenses. Pensaré en ello.
Me gustaría que lo hiciera. Por nuestro próximo caso. Y por mi futuro aprendizaje. Y por el mío. ¿Qué? ¡Y por el mío! ¡Y por el mío!